Acá nos abarcamos a los años 60. Esto acá era un potrero. Nuestra comuna, donde estamos, la comuna 1, acá en el barrio Granizal, es muy empinado. Y las calles son muy estrechas. Entonces nosotros jugábamos primero microfútbol, lo que era el fútbol callejero. Todo esto eran callecitas. Esto eran calles, sino que ya vimos como del mismo estado, y es bueno también porque nos dio la oportunidad de tener lo que es el Colegio de la Candelaria. Entonces esto nos cerró a nosotros. Nosotros jugábamos acá, ese es viene a ser como la 103, y cogíamos y nos desplazábamos todo esto. Allí vivía, muy cercano a la terminal del metro, vivía doña Marta. Es una viejita que hoy por hoy todavía vive, y era donde más se quebraban los vidrios, dado a que se pateaba y se iba para el extremo de allá. Aquí tenemos nosotros, vea, la hermosura. Esa hermosura que tenemos al fondo, vea. Cancha Granizal, comuna 1 popular. Tiene servicio para más de 1000 deportistas en viernes, sábado y domingo, fuera lo que viene en semana. Allí tenemos 7 clubes con reconocimiento desde el INDER. Nosotros disfrutamos más en esta cancha el ambiente de las personas, los torneos que hacemos, que nos hacen los gestores de la zona, y poder jugar el fútbol. Nos reunimos todos los barrios aledaños acá. En la comuna 1 popular tiene 21 barrios, siendo este pionero en esto por su escenario hoy por hoy. Contamos con mucha gente que le apasiona esto. Nosotros en la cancha la tenemos abierta desde las 6 de la mañana a 12 de la noche, y la cancha permanece ocupada todo el día. Esto aquí no tiene espacio para uno venir a que la cancha la encuentre ocupada, no tiene espacio. Entonces por eso creemos que es el barrio muy futbolero, y hemos salido y han salido jugadores de esta comuna profesionales. Lo que fueron pelados que viven acá en Villa Guadalupe, un barrio aquí aledaño, James, llegó a ser el 10 del América. Tenemos a Leonel Álvarez acá abajito en Santa Rita, tenemos a Cadavid, tenemos a los gallegos que también viven acá entre los cosos. O sea, acá han salido y se han quedado también muchos, porque se han metido más fácil por el lado del vicio, del trago, y se han quedado desafortunadamente, pero aquí hay mucho talento, acá salió mucho, compañero. Pues cambio, pues, pues, pues. El torneo de acá, hacemos torneo barrial libre. De la libre hacemos torneo de los niños desde los pequeñitos hasta las sub-12, y jugamos los amistosos que nos enfrentamos contra equipos de otras zonas. ¿Qué se viene haciendo con ellos? Dándoles unos impulsos sociales para que el entorno social no los afecte, sino que por el contrario ellos aprendan de la problemática social, la tomen como una enseñanza y no caigan en estos mismos errores, ¿cierto? Se está tomando eso. Y por medio del club enseñarles ciertos valores, para que mediante estos valores ellos puedan tomar este entorno social y aplicarlo para su vida personal. Hay algunos niños que les gusta estar en vicios, en cambio el fútbol es una recreación para que niños no estén en la calle con vicios. A mí me gusta estudiar y jugar fútbol, que es mi mayor pasión, y cuando sea grande quiero ser un portero profesional. En el colegio estamos haciendo un proyecto que es de robótica. Nosotros el año pasado fuimos a jugar por un cupo al mundial de la robótica a los Estados Unidos. Quedamos en el tercer puesto
y por eso vamos a ir a los Estados Unidos. Los domingos y sábados es espacio para la familia, esta es la zona de la familia. La cancha permanece los partidos todo el día y las familias vienen, se ven los partidos, comen, disfrutan, todo eso. Lo más bonito de la pasión del fútbol para mí es la manera de uno conseguir, se puede decir familia con este modo, hermanos. Uno va, o sea, uno compite con alguien en la cancha y uno se vuelve un rival, pero cuando está fuera de la cancha uno es saludando y se siente bien compartir, como enfrentarse con diferentes equipos, diferentes, eso es lo que más me apasiona, conseguir hermano y conseguir familia. La gente acá es amena, hombre, amena, deportiva. Tenemos un lunar llevado en el corazón y es el deporte. No es de nada rencorosa, a pesar de que tenemos un semillero que le tocó toda su violencia. Ahorita Santo Domingo es toda una armonía, es un sabor de ser. Para uno saber lo bueno que es Santo Domingo, no es sino que deje a Santo Domingo y le dan ganas de volver.